calentamos bien el aceite. Vamos a calentar, ya calentamos el aceite. Ahora vamos a poner la carne. Que se queme el fogón, como digo yo, que suelte. Vamos a poner la carne. Que suene bastante. No tengan miedo, no va a pasar nada. Ahí. Vamos a sellarla bien. Y vamos a ponerle la sal pimentada. Acuérdense lo que le digo. Sal y pimienta. 3/4 de sal en cualquier recipiente. 3/4 de sal, 1/4 de pimienta. Revuelven y ahí van a tener la medida perfecta. Muy importante, no vamos a darle presión. No me gusta darle presión a las carnes. Sí me gusta darle tiempo. Le vamos a dar unas 3 horas y media de tiempo. Es poquita. Vamos a dar unas 3 horas y media. Después que la saltemos, que saltemos todos los condimentos, le vamos a poner candela bajita y que se cocine. Fuego con el chivo. ¿Ok? Déjame picarte el ajito. Que decirle al muchachito que ponga una bocina heavy aquí. Te ayudo ahí. Ya está. Ahí. Ramoncito, la gente en el chat pregunta, tú en los eventos pones una mesa buffet. Una mesa buffet. Ok, y también puedes hacer alguna comida específica que te pida el cliente. Yo no, mira un eslogan que yo tengo. Ok. No tengo menú, el menú es lo que. Perfecto. Tú lo que quieras comer, tú me lo pides. Me han pedido lo que no te puedes imaginar, yo le digo, estamos en Estados Unidos, aquí hay de todo. Y yo te lo cocino. El menú lo haces tú. Hay quien me dice, Ramoncito, sé creativo, lo que te burla, y voy yo para allá y monto todo lo que tengo que montar. Y 2-3 mesas. De picadera, de buffet, bastante comida, 15 hasta 20 tipos de appetizers diferentes. Una cosa que tenemos nosotros reponemos la mesa, no es que pongamos se acaba, vuelve a y seguimos refil. Y seguimos el refil, seguimos poniendo, claro, no 5 o 6 horas, pero el tiempo más o menos que puede durar la fiesta, 2-3 horas. Estamos claro. reponiendo, todo se acaba, todo muy disciplinado, todo muy. Tú me das una esquinita de tu casa, tú me dices, oye, la esquina aquí. Yo llevo las mesas, llevo manteles, llevo todo, todo completo, el equipo va completo para él. Perfecto, ya saben ya. Si quieren tener un evento espectacular, Chef Ramoncito. Chef Ramoncito, hacemos paella, hacemos todo. Ahora incorporamos la estación de pasta. La estación de pasta está muy de moda, con más de 10 acompañantes. Tú puedes escoger la pasta que quieras hacer. Nosotros ponemos los fogones, ponemos todos los 10 acompañantes con 2-3 tipos de salsa. Y tú escoges la pasta que quieras hacer. Eso está muy de moda, muy saludable. Le gusta mucho a los niños. Le gusta a todo el mundo. La pasta le gusta a todo el mundo. Todo lo hacemos en vivo. Freímos los tostones, freímos las croquetas. Todo lo hacemos en vivo. Vamos a incorporarle. Recuérdense lo que le digo en mis videos. Lavarse bien las manos antes de manipular cualquier alimento, ¿ok? Vamos a picar unos ajicitos. Esto es para el chivo. Esto es para el chivo. Aquí estamos preparando lo que le vamos a poner al chivo. Ese ají no pica, ¿no, Ramoncito? No, esto es más bien un ajicito dulce, tipo dulce, muy... Muy rico, a mí me encanta. Este, de hecho, lo pongo en las guarniciones mías, en los appetizers. Lo combino con espárragos y camarones. Y es una enfermedad, todo el mundo se lo come. Hay mucha gente conectada viendo exactamente cómo vas a hacer el chivo. Porque hay personas que no saben hacer chivo. Por ejemplo, yo no sé hacer chivo. Entonces, sé que van a estar pendientes a los detalles. Por eso te pregunto, para que expliques bien. Facilito. Algo muy importante. Te lo estaba comentando ahorita. El chivo... Eso de hervir el chivo, le di 3 herbores con naranja y todas esas cosas. Sí, no compre chivo, compra carne rey y hazla. Claro, si le va a dar chivo sabor. Tiene que tener su sabor. El chivo, todas las carnes tienen su gusto. El pescado, el puerco, todo tiene su gusto. No le cambies el gusto. Pruébalo. Aromatízalo, hazle algo que más o menos
te ayuda a digerirlo, pero el sabor a chivo tiene que estar ahí. Si no, no compres chivo, compra claro, la si no compro ¿no el rabo encendido. Vamos. Dale. Vamos a ponerle. Ahí le estamos poniendo ya ají y cebolla. No, ají y ajo. No me gusta echarle cebolla. Ají y ajo. Ahí lo tenemos. Zuri, ponme. En lo que se va cocinando nuestro ajo, vamos a poner a hervir los plátanos. Vamos a poner plátano maduro, pintón. Vamos a picarlo, un buen acompañante para comértelo con el chivo. Te bajas de lo salado, entras en algo dulce, una combinación perfecta para el chivo. ¿Ok? Vamos a picarlo, lo picas en trozos con cáscara y todo. Inclusive lo hemos puesto también, hemos hecho en las mesas nosotros, hemos incorporado el fufú de plátano pintón. Le ponemos blue cheese, le ponemos, entonces después un quesito arriba y lo flameamos así por arriba. Es que el fufú que le gusta al cubano es el de plátano pintón. El de plátano pintón. Verde mezclado con maduro y eso, porque eso del mofongo a mí no, plátano verde. El mofongo lo voy para abajo igual, el mofongo claro. Yo fui a Puerto Rico hace poco y por poco me como un puertorriqueño ahí. No me gusta el plátano verde nada más. Me gusta bien, maduro y verde, pintón. ¿A ti te gusta todo? No, no te creas. Mira, el chivo, voy a probarlo, pero el chivo, nunca he comido chivo porque me da mala cosa. Vamos a ver hoy cómo queda este chivo. Vamos ahí. El plátano vamos a hervirlo, vamos a tocarlo. Cuando ya la cascarita esté casi que suelta, ahí vamos a sacarlo y vamos a preparar el fufú. Ese fufú vamos a hacer un aceitico de ajo. Le vamos a hacer un aceitico de ajo a ese fufú y lo vamos a poner, lo vamos a poner arriba de su propia cáscara, en su cascarita ahí. Le vamos a hacer así, una bolita y ahí le damos así. Es un buen acompañante para combinar con nuestros chivos, ¿ok? Está en un secreto el chivo. Lo sabe mi familia y lo sabe un buen amigo. No se los voy a decir. Ese es mío. Mira, aquí está. Y esto no es naranja agria. Tienen que llamarte para que tú le hagas el chivo. Llámame y prueba mi chivo. Pídelo en uno de los eventos. Me han pedido chivo cantidad. ¿Verdad? Tengo un amigo mío que no quiere nada que no sea chivo. Mira. Y los he tenido que llevar a mi casa a comer chivo, son enfermos chivos. Pero llámame al 786-531-7580. Ahí vas a tener. Yo te saco personalmente, me encanta conversar. Soy un molero natural. Rotundo.